But get them started out second if you're walking, if you're just out, get the style ranking. That's it! Hola amigos, bienvenidos de vuelta, ya estamos aquí para el primer partido de la jornada número 17, Champi, y los equipos se siguen jugando en los playoffs a día de hoy. Se ha hecho corta la espera desde la previa, la verdad, Terra, que arrancamos muy rápido con esta jornada. Hoy, como siempre, sábado una horita antes, mañana que el horario será exactamente el mismo. Me gusta mucho el horario de sábado y domingo, más que el viernes. A mí también me gusta bastante, sobre todo a la hora de volver a casa. Acabar antes, no sé, y los partidos interesantes a las 9 es un horario que la verdad me resulta apetecible. Pero bueno, primero hay que arrancar con este primer partido del día. Astralis no se juega nada. Correcto. SK puede asegurar playoffs. Astralis ayer dio una muy buena imagen. Es de estos equipos que cuando ya no se juegan nada te pueden dar un susto. Cuidado SK, es verdad que están prácticamente dentro, pero tienen que asegurarlo consiguiendo ganar este partido contra un equipo de Astralis que sin duda quieren demostrar que no son tan malos como la gente esperaba. Ayer Wynate a muy buen nivel, Fanzara también destacando un poco, y es que hay que asegurarse el puesto para verano. Efectivamente, hay que asegurarse el puesto para verano porque sabemos que puede haber algún que otro movimiento de equipos entre un split y otro. Normalmente son más raros, son menos habituales en ese hueco que al final de año, pero siempre puede llegar a suceder. De momento, SK Gaming, 8 victorias en la clasificación de normal, el corte está en 9. Una victoria les haría la vida muy sencilla porque aún pueden quedarse fuera, recordemos, a base de los desempates. Sí, aún puede haber esa especie de milagro de quíntuple empate. Milagro para unos y desgracia para otros, que serían los que se quedasen fuera por esos enfrentamientos directos, victorias en la segunda vuelta. Ya sabemos que es bastante complicado que haya desempates en la LEC debido a los criterios de los mismos. Caitlyn, Skarner y Fresh baneados del lado de SK Gaming. El Skarner de Zanzara, que no lo quiere dejar abierto la organización alemana. Por otro lado, los daneses deniegan Kalista y Twisted Fate. Jisoo, que tiene una muy buena Kalista y me están gustando mucho las últimas semanas del FromFest. De hecho, uno de los principales equipos responsables de utilizar Kalista y de ponerla de vuelta en el metajuego junto con Dignitas en Norteamérica. Pero de momento nos vamos a quedar con Ekarim, este personaje que aparecía muchísimo en Superliga, que parecía que solamente funcionaba en la liga nuestra propia, pero está apareciendo cada vez más y más, de nuevo muy priorizado, y se está poniendo muy de moda precisamente con Rell, que la acaba de denegar a Astralis, una rotación muy importante para el conjunto danés, porque ahora mismo hay muchísima gente que piensa que si en la primera ronda del draft has pillado Ekarim, Kai'Sa, Rell, has ganado. Sí, lo que pasa es que el otro día vi un equipo, no sé si en Superliga o aquí en LEC, que perdió con ese draft. Pero prácticamente el win rate tiene que estar alrededor del 90%. Es cierto que es una combinación que funciona muy bien, sobre todo el Ekarim Rell, y es que Terra, que hablabas de que aquí en Superliga Ekarim funcionaba muy bien y solamente le faltaba un pequeño cambio al campeón para dar tanque. El salto a la escena internacional, y es jugarse full tanque junto con Rell. La iniciación que tienes es increíble, y esto con los carries que se están jugando en el meta actual, que lo pasan tan mal ante CC, es que no te dejan moverte. Te salta Ekarim con la ulti, te mete el Fiat, te recibes el stun de Rell, te va a saltar encima también. Aunque SK Gaming no se va a quedar atrás, no tiene la Rell, pero Orianna, Alistar, muy buena teamfight. Efectivamente, no van a tener ese combo del que hablábamos, porque hasta ahí se le ha encargado de romperlo, pero igualmente van a tener un combo y una pelea muy explosiva de cara a los 5 contra 5 y las peleas por los objetivos neutrales. Astralis en el día de ayer, que bueno, le costó bastante alzarse con la victoria, aunque lo tenía muy de cara. De nuevo, va a jugar Zanzara con ese Udyr, un personaje que parece meme, pero es de los que más presencia tienen, si no el que más, al menos en el parche 11.4. Recordad que hemos cambiado, lo han nerfeado, le da completamente igual al personaje que vuelva a aparecer una vez más. De momento asegurando el late game y asegurando un poquito más de apoyo de iniciación para esa Rell. Lo diré, es una locura, ¿eh? Jornada 2 en todas las ligas, llegó Piosic, lo jugó una partida y todo el mundo empezó a hacerse eco. Oye, el Udyr de Piosic ha ido bien, a ver qué tal. Mira, hecho, ha salido aquí, no sé qué loco lo ha jugado también. Y ya todo el mundo lo está jugando. Barre para casa, Champi. Que Piosic lo empezó a jugar porque le dio el soplo Canavi. Bueno, sí, pero quiero decirte que lo sacó competitivo fue Piosic. Y todo el mundo, oye, ¿qué es esto? Y empezaron a copiarlo, a copiarlo, a copiarlo, a copiarlo, y se ha convertido en una plaga. Es interesante porque al final lo que más le favorece al personaje es la capacidad absurda que tiene de limpiar la propia jungla sin perder ningún tipo de vida. Tiene uno de los limpiezas oleadas más saludables, digamos, de lo que es el videojuego, porque apenas sufres nada. Pero podía aparecer este Sylas en el carril central, un personaje que lleva acumulando buffos y buffos y buffos. Ayer precisamente fue protagonista de esa remontada de Misfits contra el conjunto de Mad Lions en las manos de Flying Félix. Vamos a ver qué puedo hacer, pero de momento tiene definitivas muy buenas para robar. Sí que es cierto que si robas la onda de choque no puedes recolocarla, tienes que meterte a tu melee, tampoco le supone un problema, pero sobre todo recordemos siempre que hay un ratio de 1 de poder de habilidad en la definitiva de Karim que tiene muchísimo valor. Sí, realmente Sylas, las veces que lo hemos visto aparecer en el
meta, eso, como contestación a Twisted Fate para buscar el Roam, o incluso cuando se podía jugar en la jungla, contestación a este Karim precisamente. Es una de las mejores definitivas de todo el juego que puede robar este Silas, y ya vimos en el día de ayer de lo que es capaz el campeón. Un campeón que a mí personalmente me gusta mucho, Terra, que es muy espectacular de ver en buenas manos. Para ello, ¿no?, queda en el recuerdo la imagen del Silas de Caps en el Mundial el año pasado. Sí, la verdad es que fue bastante potente. De hecho, el propio Silas de Faker era bastante importante, con una, recuerdo, una ulti que robó en medio a 5 personas a un Gnar, que fue bastante leona, ¿no?, decisiva. No fue un Gnar, a 5 personas, fue muy increíble. También es cierto que es un personaje que su valor o su prioridad va a ser muy dependiente de cómo esté el metajuego, porque al final siempre, pues, la potencia de este personaje no se define por sí sola, sino también por lo que va a tener enfrente. De todas maneras, ha cerrado la composición SK Gaming con ese Gnar y esa Xayah. El Yordle va a ser importante también de cara a lo que vas a hacer en el 5 contra 5, y han combinado con más iniciación Astralis. De nuevo, hoy, otra vez Sion para ellos. No se va a hacer piquear nunca si las da igual lo fuerte que este campeón. No es un personaje que vayas a querer jugar a Blind Pick siempre como respuesta. Y vamos a ver qué tal Astralis. Ayer, muy buenas sensaciones las que nos dejaba el equipo danés, sobre todo su top laner, que acababa haciendo un gesto, ¿no?, a la cámara. Hoy con este Sion probablemente destaque un poco menos. Es turno de brillar de Magifélix, que fue la última incorporación en el equipo. Vino con un buen papel, buenas primeras jornadas, al final no fue capaz de remontar, se descafeinó un poco realmente el midlaner y se quedaron fuera de playoffs. Pero es un jugador que llevaba tanto tiempo tanteando la LEC que ahora que ha entrado no se puede ir por la puerta de atrás. Uno de esos nombres que no paraban de sonar, de cuándo le van a dar la oportunidad, de cuándo lo va a fichar a algún equipo, finalmente ha sucedido, quizás no en el mejor de los equipos en cuanto al rendimiento cuando lo han fichado, porque recordemos que venían con una sola victoria, si no me equivoco, sí, el conjunto de Astralis cuando se incorporó. Llevaban, de hecho, antes de la victoria de ayer, una racha de 4 derrotas, pero Astralis ya tiene bastante claro que su papel aquí es amargarle la vida al equipo que se ponga por delante. Ayer se cargaron las opciones de playoffs de Vitality, no era muy complicado. Hoy pueden amargarle el dulce a SK Gaming, que aunque perdiesen el día de hoy, todavía le queda la posibilidad de ganar mañana y ya vas encaminando los players, depende un poco de la carambola de resultados, pero bueno, le puedes amargar la tabla más de uno. Van avanzando, ¿no?, los partidos Terra en esta Super Week y van desapareciendo las posibilidades. Poco a poco nos queda más claro cuál es el dibujo de la clasificación, qué equipos acabarán en esa fase final de la liga, qué equipos entrarán en playoffs, para quienes acabará el split directamente. Ya Vitality y Astralis, como decimos, esta va a ser la última semana que los veamos en el stage de la LEC. Y es que este partido para SK Gaming es muy importante, porque supongamos que tú pierdes hoy y mañana, te quedas con 8 victorias, tanto Schalke 04 como Misfits pueden llegar a optar hasta 9, lo cual te dejaría a ti automáticamente sin desempates fuera de los playoffs. Y lo destaco porque hoy es el partido contra Astralis, SK se enfrenta mañana al conjunto de G2. Sí. Es un partido muy complicado. Este es el partido que tienes que ganar realmente, y más teniendo en cuenta que el partido complicado para G2 es el de hoy. Como pierda por lo que sea, mañana van a ir a por ti a aplastarte. Aunque llevan tiempo memeando los chicos de G2 con esta semana Super Week o 3-0 o 0-3. Sí, pero también te digo que estaban con el otro meme de que siempre terminan los splits 15-3. Sí. Entonces, claro, más no puedes perder. Claro, hay dos narrativas, ¿no? Hay. Siempre la narrativa que se impone es la que te conviene, la por que el te conviene, exacto. Pero sé que la del 3-0 ya no es. O 0-3 o la del 15-3, ya lo veremos. Pasándolo mal en la presión de la botlane, tanto Jisoo como Trist no han conseguido ese nivel 2. Son Jeskla y Promiscuo quienes ahora dominan en esta calle inferior. Y Fanfara, que ha limpiado toda la parte superior de la jungla, un poquito por delante de Karim, aunque realmente no tanto, ¿eh? Karim ya está en la parte superior también. Lo que me sorprende es un poco también el tema de la ruta por la que ha optado Zanzara, porque por medio, de normal, no sueles aparecer por ahí. No sé si intentar aligerar un poco la presión que puede ejercer Orianna respecto a Magifélix, que no le han salido bien los intercambios al principio de la partida, que suele ser lo que necesita Sylas para conseguir empujar la oleada. De momento un poco encerrado bajo torre, aunque Blue tampoco parece que tenga demasiado miedo. Eso sí, Blue ayer tuvo un arranque del día un poquito complicado, ¿eh? Día difícil, la verdad, para Blue. Una jornada rara la que vimos del lado de SK. Me gustó Jisoo, pero al final no fue el mejor de los días en general para el equipo. Y Astralis, como digo, con muy buenas sensaciones. Están pingueando por donde se mueve Fanfara, porque no solo lo han visto en medio, sino también había un guarda en picuchillos. Y te comentaba yo, creo que va un poco por delante, pero nada más lejos de la realidad. Steam, quien ha llegado primero el cangrejo, en esta segunda parte sí que ha remontado un poquito Zanzara, pero muy buen early passing del jungla de SK. Bueno, al final le va a servir esto para dividir el mapa a ambos conjuntos, porque estamos viendo como Tink se está invadiendo la parte superior del mapa, asoma los picuchillos, va a comprobar que efectivamente no hay nada, va a quedar ahí, pero dándole un poco más de cobertura a Blue. Magifélix buscando el tradeo y está Tink por la zona, debería de tener esta información Magifélix, que va a perder el destello, muy agresivo el midlaner de Astralis, sin presión en el mapa, con Zanzara en
en el lado opuesto del mismo. De hecho, Avanzara estaba intentando ir a esa calle central, pero ha llegado muy tarde. Primer summoner que gasta el conjunto de Astralis. Intercambian por el fantasmal de Tinks, pero evidentemente es worse para SK. Un poco sorprendente porque sabiendo que no se han encontrado los jungas en ningún momento, tú debes asumir que has hecho pathing completamente opuestos. Sí. Entonces debería haber acabado la parte superior del mapa Tinks y por timing. Si tu jungla se está haciendo el cangrejo, si todo ha ido más o menos igual, él debería de haber acabado el de arriba. Así que la posibilidad estaba ahí. Zanzara, eso sí, que va a aprovechar para llevarse algunos de los crews del conjunto rival. No va a poder acabar el campamento, pero estos dineritos tampoco te van a compensar el hecho de que va a perder mucha prioridad Magifer en los próximos minutos por no tener el destello. Sí, sobre todo además Zanzara no había vaqueado, por lo tanto tampoco es que le saque demasiado tiempo de ventaja el jungla de Astralis al DSK. Y como te digo, ¿no?, el destello de Magifer me parece absolutamente clave. Yo creo que Orianna ahora mismo puede jugar la línea de manera muy segura, sigue manteniendo esa presión y Tinks tiene que estar muy atento a esa calle central. Yo creo que es absolutamente clave en estos primeros minutos, donde en la botlane no debería de haber demasiada acción, va a ser más una pelea de presiones que otra cosa. En top el matchup está muy decantado a favor de Jennax. Es en la midlane donde tienes que incidir. Magifelix ya no tiene flash, pero Orianna es un personaje que lo puede pasar muy mal si no le apoya su jungla. Y de hecho estamos viendo que precisamente siguen los problemas para Astralis, porque esa prioridad de medio está sirviendo para que Tinks se vea valiente y pueda invadir, aunque Magifelix busca el colapso. No tiene fantasmal, tampoco definitiva. Blue que tiene que llegar al apoyo, pero Magifelix puede saltar sobre él, esquiva sin problemas las cadenas. Recordemos que Magifelix no tiene destellos y Zanzara podría saltar desde el pit de picuchillos al final del 2-2, que no llega a nada, pero 5 minutos de partida de Terrak y ya estamos viendo como los dos equipos inciden mucho en ese 2-2 de medio. Eso es lo que iba a comentar, que la importancia de la midlane en este enfrentamiento es capital y de momento Tinks sigue siendo un pesado alrededor de medio. Está ya otra vez en los picuchillos. Sencillamente es la amenaza de que Blue pueda jugar de forma tan agresiva, tan adelantada. Una de las ventajas que tiene el midlaner de SK Gaming en este duelo es que él ha comprado una lágrima en el vaqueo, con lo cual tienes cierto sustain de maná, cierta regeneración que te va a servir para sentirte mucho más libre a la hora de utilizar tus habilidades para jarrasear. Magifelix, mientras no pueda tradear porque no sabe dónde está Tinks, porque tu visión literalmente no existe a partir del río, significa tradeos gratis, presión gratis. Y ya fíjate que ha perdido la mitad de la placa el conjunto de Astralis. Sí, ya estamos viendo que a Blue no le importa incluso tanquear torre para buscar esos tradeos. Eso sí, no le queda demasiado maná y Magifelix ahora puede recoger la oleada. Aún tiene el teleport, a pesar de haber quemado el flash y haber visitado la base. Volví andando. Va a pillar ahora también el nivel 6. Ahora los ganqueos de Tinks deberían de ser un poco menos efectivos porque Magifelix puede robar, ¿no?, ese envite de sombras para escapar. Sí, o para darle la vuelta en el caso de que esté Zanzara esperando, porque al final el daño que puede aportar es bastante bueno a niveles bajos, más por supuesto el CC del Fear, ya que las botas de Mercurio están siendo un poco desplazadas en el metajuego respecto a las Jonias, pero Zanzara en problemas. Con la pelea por el cangrejo, Trich que rota desde la calle inferior, Zanzara que tiene que escapar, destello de Trich, es malo el combo por parte del support de SK, escapa Zanzara. Estaba el destello un poco por la amenaza, porque Trich se había equivocado completamente. Sí, pero bueno, al final vamos a decir que ha sido un destello por destello. Así que le sale favorable esto a SK Gaming, pese a que el cangrejo se lo quedaba a Astralis. Así que un pequeño de control de río van a tener ahí. Y ventaja de nivel para Zanzara, que desbloquea el nivel 6. Tampoco tiene mucha importancia en huir, como si la puede llegar a tener en Ekarim. Pero al menos aceleras la curva de experiencia de tu jungla. Las estadísticas base que también son importantes de cara a los primeros minutos de la partida. Sí que es cierto también que me llama la atención el hecho de que Udyr no ha optado por la build que estamos viendo más de moda actualmente en la jungla, que es directamente rusear esas botas jonias de lucidez lo más pronto posible. De hecho, Zanzara uno de los primeros en hacer esto en la LEC, especialmente con el pick de Skarner. Sí, de hecho, Tinks sí que ha optado, ¿no?, por esta build y veíamos como Promiscu vaqueaba muy rápido, aprovechaba, ¿no?, que no lo veían, que Trich había rotado para buscar un poquito de tempo y poder visitar medio o como mínimo colocar visión. Y vamos a ver, ¿no?, si es efectivo el ganqueo sobre un Blue que está guardeando la parte inferior de su línea. No tiene definitiva Promiscu, sí destello. Magifelix está preparado. No van a ver al support de Astralis, pero está rotando también Trich. Los dos equipos que tienen el mismo plan. Podríamos tener un 3-3 en esta calle central. Astralis que decide abortar misión. Y Blue que sigue baiteando, amenazando, pusheando la oleada donde Magifelix solo puede respetar. Sí, Magifelix va a perder unos cuantos minions, más de los que ya vemos de diferencia en el contador ahora mismo, pero su equipo necesita restablecer la presión. La zona del río, que es lo que está haciendo Zanzara y Promiscu, se meten aquí para intentar de guardear la zona. Vemos el trinque rojo de Zanzara, van a comprobar el ping y también van a spotear a Trich, que se está moviendo de nuevo para apoyar el carril central. Muchísimo énfasis en este duelo entre Blue y Magifelix. El resto del mapa está como muy separado, muy aislado en sus propios momentos, en sus propios enfrentamientos, donde Jennax ha acumulado una pequeña ventaja respecto a Sion, como es esperable por el matchup, y abajo sencillamente han desbloqueado ya las definitivas ambos tiradores. Abajo hemos visto que a la mínima que un equipo conseguía rebotar la oleada, todos vaqueaban. Promiscu era el primero en hacerlo, le seguía Trich, luego Jisoo y el último en visitar la base ha sido Yesla, pero al final vuelven a bot, no sucede nada más que los support roameando a la calle central donde decíamos Terrak que iba a estar todo el énfasis de la partida. Lo que tal vez no esperábamos es que fuera de manera tan evidente y tan exagerada, porque
exactamente lo que hemos dicho, es lo que está sucediendo, y además los equipos que no parecen tener otro plan. Ahora Astralis sí que va a buscar este primer dragón de la partida, compensan así que sea SK quien va un poquito por delante. Un momento aquí de darse un apretón de manos, decidimos no pelear, queremos intercambiar, se ha ido hacia arriba Tink para hacerse el heraldo, Astralis está haciendo dragón, ninguno de los dos equipos va a contestar, y efectivamente SK va un poquito por delante en oro y pueden ponerse mucho más por delante en oro. Una placa que ha caído en el carril superior, la de medio que está básicamente a un ataque de Orianna que la podía reclamar, y claro, hablábamos de la presión que tiene tanto Orianna como Gnar, aunque no lo hemos visto prácticamente en la cámara en toda la partida. Esto es una situación de ensueño para sencillamente acercarte, tirar el heraldo y te llevas una cantidad de oro abismal para jugar este early game. Ahí está la diferencia de oro, en la presión tanto en medio como en la calle superior. Promiscuo ahora ofensivo, tiene que utilizar probablemente la W para escapar, no lo ha hecho finalmente, pero ha perdido prácticamente la mitad de la vida en el intercambio. Gnar que sigue pusheando en la calle superior, y en la calle central Terrak, Magifelix que ha optado por botas de penetración. Tiene el buffo a full, por lo tanto ahora va a poder contestar un poco más este uno para uno. Me gusta bastante también la velocidad de movimiento contra matchups como puede ser el caso de Orianna, porque salirte del rango de la bola es muy importante, cuanto antes mejor para tu supervivencia, así que siempre tiene un poquito más de movilidad Silas que cualquier otro personaje, pero lo va a tener un poco más fácil ahora y sobre todo también buscando un poco más la capacidad de busteo. Hemos hablado de los radios que tienen algunas de las habilidades de SK Gaming en la definitiva. Gnar también tiene una muy golosa, si no recuerdo mal, 0,5 de poder de habilidad, no es tanto como el 1 de Karim, pero desde luego que te puede aportar muchísimo daño explosivo para decantar las teamfights. Aún así, me falta ahora ya un poquito más de proactividad. Es un poco pronto, pero ahora que ya todo el mundo es nivel 6, sobre todo esos combos que estábamos hablando en la fase de Pixie Bans, tienen que hacerse valer por parte de uno de los dos equipos. Además, ahora Blue viene de base y se ha hecho el buff a full también. Hablábamos de que Magifelix lo tenía desde hace un rato. Blue ha podido volver andando y ahora Blue con el Blue va a poder seguir presionando en esa calle central donde Magifelix lo va a perder un poco antes. Es un sueño para Blue ahora mismo. Tiene lágrima, tiene el capítulo perdido, que tiene la pasiva, tiene el azul. O sea que ahora mismo el sustain de mana va a ser prácticamente infinito. Astralis va a necesitar hacer algo o la presión se va a acumular en medio, que ya estamos viendo que está puseando. Obviamente Magifelix viene de base, pero esto sirve para SK Gaming plantee toda la visión en la parte de abajo. Este combo es muy bueno también diveando, y hablábamos del hecho de que tienes el heraldo para intentar acelerar el early game, pero parece que no se acaban de ver clara la jugada. No estaba Promiscuo, tampoco Zanzara. Es verdad que tanto Wynet como Magifelix Félix tienen teleport para contestar, pero los dos estaban recluidos debajo de la torre. Era una buena oportunidad de SK para buscar un dive de 4 contra 1 y mínimo echar a Yescla de la zona, poder encontrar un heraldo, pero el plan de Tinks es utilizarlo aquí, en la calle central, donde Astralis ya destina hasta 3 jugadores para defender el push de SK. De momento, 11 minutos de partida Terrak y muy, muy táctico este early game, con un SK incluso demasiado pasivo, me atrevería a decir. A mí me sorprende bastante que sigamos 0-0. Pero ya no es que sea que no haya kill, sino el hecho de que ha habido muy poco intercambio. O sea, si viéramos la gráfica de daño, pues sí, Gnar acumularía un montón porque le puede dar de gratis al Sion. Y Blue algo habrá hecho en el carril central, pero por lo demás, pocas hostilidades, pocas escaramuzas. Todo el mundo muy de voy a hacerme limpieza por aquí, roto. Y de hecho es que el marcador de oro pues son 1000 a favor de SK Gaming, en parte por las placas y en parte por el farmeo que hemos señalado varias veces. Pero es que si sigue así, pues oye, en el momento en el que actives el heraldo te vas a llevar más, y Astralis necesita forzar algo porque mi sensación es que no están planteando nada, están buscando escalar, pero poco a poco se están quedando por atrás. Claro, es que SK tampoco propone nada y son ellos quienes llevan el liderato de la partida, pero es Astralis a lo mejor a quien le conviene, aun en una situación relativamente desfavorable, intentar desbalancear la partida. De hecho, Terrak, me está gustando mucho el esfuerzo que está aplicando Promiscuo a la hora de gestionar la visión. Muchos wards, metiéndose en la jungla enemiga todo el rato, pero claro, si tiene la presión SK y te los limpian tan fácil, esto no vale para nada. Efectivamente, y están más en problemas todavía Astralis, la jugada que llevábamos varios minutos comentando. Finalmente ha sucedido, importante el hecho de que has zoneado a Blue y no... Ah, pues mira, se va a recibir el dinero. Pensaba que no iba a ser el caso, pero son dos placas, 160 más de oro. No parece mucho, pero claro, son granos de arena que se van acumulando y ya la ventaja son 1400 a favor del equipo alemán. Son dos composiciones que van a brillar en escenarios relativamente similares, así que la que tenga mejores condiciones en cuanto a itemización, en cuanto a dinero, es la que va a acabar imponiéndose de forma natural. Volvía a la boldlane de SK esta calle inferior y parecía que podían buscar el 2 para 2, Promiscuo y Yescla que querían. Incomodar esa rotación, hacer lo más complicado posible para la boldlane de SK, recuperar el farmeo y la experiencia debajo de torre, pero al final ninguno de los dos equipos se ha atrevido a apretar el gatillo, nadie ha querido tradear, ni Promiscuo con la W, ni Tritz con el combo. De hecho, lo más parecido a una iniciación que hemos tenido ha sido ese intento de destello por parte de Tritz, buscando a Zanzara, y ya ha pasado tanto tiempo Terrak que todo el mundo vuelve a tener summoners, y el flash de Magifelix ha dado igual, el de Zanzara también, y el de Tritz exactamente lo mismo. Al final esos destellos se han valido más en cuanto a que los jugadores hayan tenido o no que ceder la presión de su línea y jugar un poco con más cautela, pero desde luego no ha trascendido en nada mayor. Ahora sí, con estos backs hemos visto los primeros míticos aparecer, tenemos Cortasendas y Quimiotanque Turbo en el lado de SK Gaming, y cada vez son más herramientas para facilitar esa iniciación. Recordemos que en este parche 11.5 el Cortasendas tiene un poco más de rango adicional, lo cual
cual debería acomodar al Nara que esa definitiva sea más fácil de impactar, y es un poco una ventaja con la que puedes trabajar para forzar alguna pelea. Yo creo que el siguiente objetivo, que son 10 segundos, ese Kalo quiere pelear sí o sí para no darle el segundo dragón a Astralis, y Astralis veremos si decide venir a pelearlo o sencillamente decir, bueno, vamos un poco por debajo, vamos a intercambiar este tiempo que están invirtiendo en hacerse el objetivo a simplemente pillar dinero. Fíjate, los 1500 de oro, un poco más de ventaja que tiene SK, la gran mayoría son en la top lane. Casi 1000 de ventaja para Jennax, las placas que desaparecen, por lo tanto ya no es remontable esta diferencia para Astralis, o al menos no de manera natural, salvo que consigan kills. Y aparece el segundo dragón de la partida, el primero había sido ya para el equipo danés, Magifelix, que va a limpiar la oleada que estampaba a Blue en la calle central, y podemos tener lo que sería Terrak, la primera escaramuza de la partida. Tinsk ya quiere adentrarse en la jungla enemiga, molestar a ese buff a full que está buscando Zanzara y probablemente le deje a su midlaner. Mientras tanto, Promiscuo buscando una iniciación que podría ser prometedora, pero es un 4 para 2, su equipo está muy lejos, no está en situación de pelear y SK quiere partir el río. De momento la situación que está un poco bastante tensa y a punto de estallar, buscan el colapso encima de Trish, pero no lo van a encontrar. Promiscuo se come el muro y de momento es así, a su equipo le está valiendo al menos para volver a ganar la prioridad en la zona del río. SK me sorprende que no quiera hacer más presión para pelearlo, pero al final no ha pasado absolutamente nada. Tenemos el equivalente a la Guerra Fría, todo el mundo se mira mal, pero nadie ha empezado las hostilidades. Bueno, que se besen Terrak, porque Astralis los echaba del río y ni siquiera empezaban el dragón. SK parecía que quería intercambiar el dragón por la torreta de medio, pero Astralis ha dicho, mira, es que aquí hay un ward y mejor no me lo voy a hacer. Ya luego. Más vale ser precavido. De hecho, ha pasado tanto tiempo que la ventana en la que solamente había un objetivo neutral en el mapa ya ha desaparecido, ha vuelto a aparecer el heraldo y este puede tener bastante valor. Hemos visto varias veces cómo esa torreta de tier 1 de medio está muy tocada por parte del conjunto de Astralis, ha hecho TP y Orianna para mantener la prioridad y ya está Ekarim haciéndose el objetivo, con lo cual, si te lo haces y apareces en medio, sencillamente deberías reclamar la primera torre, ganando más ese dinero que, como decía Champi, pues es de ese tipo que no puede recuperar de forma natural. Hablábamos, Terrak, de la buena partida que hizo White Knight ayer, ¿eh? Y lo sacrificado que es su rol en el día de hoy. En un matcha muy difícil, ha tenido que ir versatilidad para poder aguantarlo. Ni un solo recurso por parte de su equipo, que está completamente enfocado en la parte inferior del mapa. Oye, Magifelix le acaba de quitar la mitad de la vida a Blue y ni siquiera tiene completada la escarcha eterna. Estaba bastante guapo, ¿eh?, lo que puede hacer el Sylar robando la definitiva adecuada. Y aquí lo ha sufrido Blue. Veremos qué significa eso, pero lo importante es el hecho de que, de nuevo, hemos visto un intercambio, se ha quedado el heraldo del conjunto de SK Gaming, ahí lo tenemos en el inventario de Tinks, y mientras tanto Astralis ha puesto el 2-0 en dragones, una condición con la que pueden trabajar, porque recordemos al final que Orianna, Ekarim tienen mucho daño explosivo, las resistencias adicionales y el escudo que te pueda dar el alma de montaña, por supuesto que tienen muchísimo que ver en esta situación. Ahora bien, son 10 minutos más en las que tienes que tener un control absoluto de los dragones que aparezcan en la grieta. Sí, al final, fíjate, ¿no? Udyr, Sion, Rell aguanta mucho. Esas resistencias son buenas para el equipo de Astralis, pero Magifelix ahora lo puede estar pasando mal. Saltaba Tins con todo, no tiene maná. Es Zanzara quien activa el quimio tanque turbo. Van a buscar la kill sobre el jungla de SK. Podemos tener primera sangre y onda de choque. No. Blue que defiende a su jungla. Se salva finalmente Tinks. Tenía definitiva, pero no maná para utilizarla. El intento de Astralis de sacar la primera kill no ha llegado a nada, pero era SK realmente quien golpeaba primero aquí. Podemos tener la primera sangre más lenta del split en la jornada 17. En la jornada 17 y en un Astralis contra SK, donde Astralis no se juega nada. Pero de momento parece, ¿no?, que en la pasividad está el confort para el equipo de Astralis. Y como te decía, en la isla del lado contrario, White Knight solo. Nadie ha ido a visitarle. Bueno, Promiscuo se harta de la pasividad, ahora sí que lo busca con todo, entraba con el ultimate, instinto seguido de Yescla, se pasa de frenada, Trish lo mete debajo de la torre, primera sangre, van a morir los dos tiradores, una para cada uno. Luchadores a su esquina, Terrak, hay primera sangre al minuto 17, 1-1 en el marcador. Intercambio de dinerito, eso sí, entre los dos AD Carries, que de momento más o menos pueden salir contentos porque hemos solucionado la jugada. Eso sí, también te digo que al final ha sido un esfuerzo de tres personas por parte del conjunto de Astralis, lo cual debilita al resto del mapa. Puede invadir Tinks para llevarse los picuchillos, pero más importante es la primera torre que le reclama Orianna en solitario, 450 de oro adicional mientras vemos la repetición. Buenos reflejos de Yesu, por cierto, evitando el engage inicial, lo cual permite colocar a Astralis en esta situación tan complicada, donde tienen que meterse contra la torreta, y Trish lo lee perfecto para ganar tiempo con el exhaust y asegurarse que la torre consigue rematar al objetivo. Además fallan prácticamente todo, y qué bonito ha sido ver a los dos carries morir a la vez. Los Death Timers eran exactamente los mismos y los dos tenían 173 minions, 1-1-0, igualdad absoluta en la posición de tirador. Bueno, pero en esa igualdad no se puede mantener muchísimo más tiempo, mientras vemos como Promiscuo se vuelve a subir a la montura en cámara súper lenta. Momento aquí de cine. Pero mientras tanto, en el directo parece que pueda haber también un poco de tanteo. Se está regalando el realizador hoy, ¿eh? Sí, ayer también estaba juguetón, ¿no?, con el ward este de TSM y aquí Trish. Bueno, al menos nos muestran la táctica, ¿no? Congelando la oleada,
cortando el back, incluso tiene visión, ahí está, le va a cortar el back. Pero bueno, volvemos al directo, minuto 18 y medio, quedan 2 minutos, Terrak para que salga el dragón de montaña. Sería el tercero para el equipo de Astralis y todavía tiene tiempo Tinks para utilizar ese heraldo de la grieta. Ya ha caído la torre de la calle central, la de top va a caer por su propio peso, si no ahora, en unos segundos. Ahí está, cae la torreta, consigue derribar la Jhenax y el heraldo debería de ir a bot. Efectivamente, debería de ir a bot para abrir por completo el anillo exterior de torres, tener facilidad para invadir y eso le debería devolver la presión a SK Gaming luego para poder pelear de forma muy cómoda o sencillamente asegurar por presión esos siguientes dragones que decíamos que era una de las posibles condiciones de victoria de Astralis en esta partida. Pero no nos engañemos, quizás no ha sido la partida con más acción y más emoción que hemos tenido este split, pero, y vamos a esperar un momento aquí, promise que no busca el engage, a lo tonto. Son 4.000 de oro de ventaja lo que tiene SK Gaming en 19 minutos. 4.000 de oro en Gnar, ojito Promiscuo, metiéndose muy deep en la jungla rival. Tienes que defiende ese guardián de control total. Y rota ya el equipo de Astralis a por la prioridad de medio. Queda poco más de un minuto Terra para ese dragón de montaña, que es sin duda el siguiente objetivo de la organización danesa. Pero es lo que dices, ¿no? SK en una buena situación. Gnar va fedeado, Orianna ha podido farmear tranquilamente. Hablábamos de que ha tardado un poco Magifélix en llegar a esa escarcha eterna, ese primer ítem. Y va muy por delante Orianna, gracias a la presión de medio. Y tenemos el heraldo en bot, y es que han caído ya dos torres, solo queda esta. Final también han reconocido que Jeska estaba un poco solo, tiene que moverse todo Astralis abajo para intentar defender esto. El heraldo va a dar el cabezazo, pero no van a derribar la torre con ello, así que no es la mejor defensa, tampoco ha sido el mejor heraldo del mundo, pierde mucha vida la estructura, pero Astralis consigue sobrevivir un poquito más, comprar algo de tiempo y sobre todo no ceder el terreno que tan importante es, porque esta parte inferior del mapa, sobre todo dentro de 35 segundos, va a ser clave. Esa amenaza del alma o no tenerla puede marcar muchísimo cómo se toman las decisiones de la partida al minuto 25. Dos cosas muy importantes para esta pelea Terra aquí que hay que tener en cuenta. Una, el teleport de Jhenax, porque tiene dos ítems, va muy fedeado Gnar y tiene que buscar un buen flanco para entrar a esa pelea en caso de que SK quiera buscar el 5 para 5. Del lado contrario, Magifélix ha robado la definitiva de Karim. Ya pega bastante, hemos visto lo que es capaz de hacer y no sé si le da tiempo, pero yo creo que la tiene que gastar más pronto que tarde. O sea, va a ser probablemente el encargado de iniciar. Eso es lo que te iba a señalar, el tema de que no sabemos exactamente el timer que va a tener disponible esa definitiva, pero como la pierda antes de que estalle la pelea, significa que has perdido una herramienta muy importante porque no se la puede robar al mismo objetivo tan pronto. Así que una de dos, o SK fuerza que la use de forma defensiva para salvarse, o Astralis consigue forzar aquí, porque sencillamente pasar los minutos no es una opción para la organización danesa en esta situación. Pequeña victoria para Astralis, pequeña victoria para Zanzara, que se hacía con la visión de ese cangrejo de río, pero es SK quien empieza el objetivo. Tarda mucho en rotar White Knight, llega Sion desde la calle superior. Magifélix, que todavía tiene su ultimate de Karim, pero no debe de quedarle demasiado tiempo. Zanzara tiene un poquito de prisa, quiere empezar el dragón, va a rotar también Jeskla, que conseguía la presión de la calle inferior. White Knight dando toda la vuelta, SK con la presión de medio. Y Tinks farmeando los picuchillos. Entra Magifélix con la definitiva. Le va a meter el PR al top laner de SK. Shutdown importantísimo. Y Jhenax no ha podido ni transformarse, ni siquiera gastaba el destello. La onda de choque de Blue es una maravilla sobre tres objetivos. Pero Tricks está vendido. Entra Tinks con el envite de sombras. El dragón lo va a asegurar Jeskla. Tercer dragón elemental para Astralis, que va a ganar la fight. Son 4 asesinatos, no 3, para el equipo de Astralis. Se llevan el tercer dragón y es un 3x2. Me sorprende muchísimo lo poco que ha querido SK Gaming realmente pelear eso cuando tienes una ventaja muy importante. Y aquí lo vamos a ver repetido, el tema de que, pues bueno, han intentado buscar a Gnar y lo han conseguido. Shutdown para Magifélix, que se ha quedado mucho dinero en esto, pero anda de choque, es buenísima. Y a todo esto, Tinks realmente no ha aportado nada hasta este momento en el que lanza la definitiva por encima del muro. Ya era demasiado tarde, intentaba robarlo realmente, pero se lo va a quedar el tirador de Astralis pese al duelo de Smite. Y aunque vaya a sacar 2 asesinatos de esto, es un poco salvar los muebles en un incendio, porque la situación era mucho mejor para SK Gaming, suponiendo que hubieses querido directamente pelearlo. Te digo más, Tinks no ha hecho nada, pero el que no ha hecho nada ha sido, por un lado, Jhenax, que moría bursteado, y Jisoo. Le obligan a gastar la ulti, se queda al otro lado del muro, no hace nada Xayah, porque no puede entrar a pegar a la fight. Que Gnar haya muerto bursteado es una tragedia, pero aún así SK tenía herramientas para forzar la pelea. Jisoo ni se ha presentado al examen, no ha llegado. De hecho, yo pensaba que era un 4x1 porque no me he fijado en Xayah. O sea, un 4x2 porque digo, ¿dónde está Xayah? No ha pegado, no ha aparecido. Es que lo que más me sorprende ya no es el resultado, sino que ha dado la sensación de que SK Gaming no tenían la misma idea entre ellos. Bona otra vez a por Jhenax, esta vez tiene destello. Bueno, esta vez no, antes también lo tenía y no le había dado tiempo a utilizarlo. Muy bien Magifélix, con la iniciación, ese envite de sombras, lado del tercer dragón a su equipo y lo devuelven de lleno a la partida. Siguen por detrás en el marcador de oro, todavía les queda mucho que remar, pero están a tan solo un dragón de ese alma de montaña con una composición con 3 tanques.
que vale además de sobra, de normal, el valor del escudo, la diferencia que hay ahora mismo en el marcador. Hablamos de que normalmente ese escudo que te da el alma suele valer 3.000, 4.000 de oro aproximadamente, pero como Champi se encarga de señalar, desde luego, pues pueden sacarte todavía más rentabilidad por la composición. Aún así, hay más acción. Si Tom Wynette está solo, quiere saltar Magifelix, es buena la definitiva que le robó Banar. Blue en problemas, utiliza el destello onda de choque Magifelix, que puede morir 1-3, es la situación en la que se encontraba el Mildiner de Astralis. En el otro lado de la fight, han reventado a Jisoo, no podía hacer nada el tirador francés. Llenas, que se quiere transformar, se convierte en Mega Narlan, la piedra desde la distancia, destello de Zanzara para escapar. Uno por uno de nuevo, muere el Mildiner de Astralis a cambio del tirador de SK. Están forzando el Nashor, minuto 24, cuidado con esto, porque solamente han tumbado a Magifelix. Sí que es cierto que Zanzara está muy tocado y se está marchando a base, pero SK Gaming puede forzar aquí, romper la partida por completo al minuto 24. Ha vaqueado el jungla Promiscu buscando el milagro, tiene definitiva también destello, Zanzara está muy lejos, pero SK va a respetar, va a cancelar el Nashor. Creo que no saben que Zanzara estaba en base, pero perder una fight aquí, viendo lo tensa que está la partida a este punto, te complica muchísimo la existencia. Wynette, que puede querer entrar, va a vaquear Tings también. Me da la sensación, Terrak, de que están los dos equipos muy dormidos. Está siendo una partida rarísima y con muy poca tensión. Yo diría que SK Gaming lo que está es un poco superado por la presión. Vamos a ver la repetición, porque aquí hay algo muy importante que hay que entender, que Jesu no tiene definitiva. Mientras todo esto sucede, el intento de cazada encima de Blue, que puede parecer bastante bueno, pero al final sale mal. Mirada a Jesu arriba, porque él mismo se va a meter en una liada, se come el stun de Udyr y te viene la definitiva de Jeskla desde un guardián. O sea, que sabías que eso podía llegar a suceder. No tiene definitiva, pero sí tenía destello que no había utilizado antes. Podía haber pasado por encima del muro respetando lo que podía hacer Udyr. Y esa misma situación con tu ADK revivo es 90% Nashor. No, llevan dos fights seguidas en las que Jisoo no puede pegar y él mismo está súper desincronizado del resto de su equipo. 8.600 de oro. Fíjatelo por detrás que va respecto a los otros dos carries. Que pueden ser Orianna y Gnar. Su equipo va 2.700 de oro por encima, pero Jess individualmente va 2.000 de oro por debajo. Cuidado con esto. Que ayer fue uno de los que más me gustó y que en general el split de Jisoo me está pareciendo bueno. Pero la partida que está haciendo el francés es muy, muy por debajo del nivel al que nos tiene acostumbrado. Pues es el momento de brillar o morir en apenas un minuto para él y para el resto de su equipo, porque está a punto de aparecer el dragón que del alma. Promiscu ha recibido bastante daño, pero lo que estamos viendo es ya ese baile por la visión en la zona inferior del mapa. El Nashor realmente ahora mismo no es rusable por parte de ninguno de los dos equipos, salvo que el otro literalmente se duerma encima del teclado. Tampoco puede regalar la prioridad de medio, por supuesto, pero es que SK Gaming, con Astralis habiendo cogido toda la presión abajo, necesita hacer los deberes o esto se va a poner muy costa arriba. Oye, podemos estar, Terrak, ante una de las partidas más seguras de Promiscu. Minuto 26 de partida, aún no ha muerto. Normalmente nos tiene acostumbrado a partidas en las que está completamente hiperactivo, todo el rato o cazado o buscando plays y con un KDA mucho menor. Ojito con SK, que tiene la visión del río inferior, estaban buscando la trampa, Zanzara que lo tiene complicado para entrar ahí y Astralis no parece estar en la mejor situación para pelear, pero Zanzara quiere buscar un flanco. Blue consigue la información, puede ir a por Udyr, pero Udyr corre una barbaridad. Magifelix quiere iniciar, va a pillar a Triss, que activa la definitiva, lo mete en medio de todo el meollo, pero nadie quiere saber nada de este. Si las tiene todavía robada la definitiva de Karim, y cuidado con lo que puede hacer Magifelix. Entra Promiscu con todo, llega el combo de Astralis y es la que bustea al jungla rival. Esto va a ser dragón para Astralis, va a ser fight para los daneses. Ay, Blue que falla la onda de choque. Ahí va, estaba esperando Magifelix este momento. Entra con el envite de sombras. Solo queda allí su tormenta de plumas. Va a bustear a Jeskla, pero le pega un auto al guardián. Cuadra para Jeskla, que ha reventado esta pelea. Podemos tener victoria de Astralis. SK que se sigue complicando la existencia. Han muerto todos, Terrak. Astralis sigue, a pesar de Lace, por detrás en el marcador de oro, pero se van a hacer el alma de dragón de montaña. Y de nuevo las sensaciones que son muy favorables al equipo de Astralis. Y esta es una de las situaciones que no acabo de entender cuál es la lógica detrás de ella. Cazas a Magifelix, pero si el combo de CC no es perfecto, tiene una definitiva a tres personas directamente a tu equipo. No es el mejor objetivo sobre el que quieres hacer una cazada. Y aquí de nuevo tenemos al equipo de SK Gaming en pensando completamente jugadas diferentes, porque tenemos a 4 por un lado. Blue se quedaba en medio, no sé si farmeando los minions, pero Zanzara ocupa su tiempo en que no pueda colapsar. La onda de choque llega tarde y no vale para absolutamente nada, y para entonces la pelea está completamente decidida. Puede seleccionar los objetivos Jeskla de forma completamente segura, uno detrás de otro, y aquí gastar la definitiva para recolocarse. En el auto, ¿eh? Jesu se equivoca con el autoataque que le hubiera servido para sobrevivir, pero siendo sincero, seguramente el dragón se había llevado igualmente a Astralis, y ese es el mayor dolor
en el lado de Sakagami. Y esta fight sí que hemos visto que Jisoo ha podido pegar, ha podido hacer daño, pero era el resto de su equipo el que colapsaba por momentos. Incluso Blue, que ha estado firmando una buena partida, tiraba la onda de choque al aire. Estamos viendo un SK muy nervioso. En cambio, Astralis, que se ha venido arriba desde que desaparecían sus posibilidades de entrar a playoffs. Ayer la jornada Terrak fue una auténtica locura. Nadie esperaba ningún resultado de los que vimos. Todos los equipos que estaban fuera o que no se esperaba que ganaran y no se jugaban demasiado, estaban ganando los equipos que estaban en situaciones de presión y obligados a ganar. Y hoy, la primera partida del día, está yendo por un rumbo similar. Este es el momento donde se nota algo que llevamos hablando bastante tiempo de SK Gaming, que son jugadores que realmente es una horneada diferente. Sí que es cierto que muchos llevan mucho tiempo dando vueltas por la liga regular, pero parece que se pueden quedar cortos en los momentos de presión. Pueden entrar a playoffs incluso aunque caigan hoy y mañana, dependiendo de los resultados. Por supuesto, ya no depende de ti mismo, que es la situación idónea para ti. Astralis está haciendo el Nashor, pero como decíamos, esto también genera muchas dudas de cara a esos mejores de 5, que recordemos, se ha confirmado que se van a jugar de forma presencial. ¿Cuánta factura te puede llegar a pasar? Además, vas a quedar probablemente quinto o sexto. No tienes loser bracket, sino que empiezas directamente por esa zona. Y gente, lo estamos viendo, ¿no? Como Jisoo, como Blue, que no tienen tanta experiencia, tanto recorrido. Tinks incluso también. En este tipo de situaciones es que no aparecen en la partida. Incluso Jennax, que ha tenido un matchup gratis, ha reventado la top lane. Muchísima ventaja en cuanto a oro con este NAR. Está en tres ítems. No hay nadie en la partida, quitando Jeskla, que con la cuadra va volando, que esté en tres ítems como NAR, y va 0-2-0. Es que no se ha llevado ni una asistencia. Y que apenas ha podido participar de nuevo en la pelea del dragón, donde le han busteado. Él estaba en el dentro del foso del dragón y Tinks estaba haciendo los picuchillos. Estaba súper lejos como para poder colapsar. Acaba de llegar, por cierto, Jennax a nivel 16, pero la partida da la sensación de que ya está completamente decantada Astralis. La diferencia de oro, por supuesto, que no lo refleja, pero son cuatro dragones, es el buffo del Nashor. Y esto significa que aunque con este buffo no van a poder terminar la partida, mínimo vas a garantizar una presión constante a lo largo de las tres líneas, porque una cosa que no hemos destacado es el hecho de la presión que puede hacer Sylas en la calle lateral, llegada al momento justo, y mientras tanto el resto del equipo está manteniéndola en medio y en bot. Mana por Wayne no es el mejor objetivo, pero tiene que sacar algo el equipo de SK. Salta Tanks con todo, cortan la definitiva del top laner de Astralis. 5 jugadores para moler la piedra, para tumbar al leñador, pero llega el furro al apoyo, llega Zanzara, Magi Feliz con el teleporte. Esto puede ser la última fight de la partida, y es la que se lleva la primera. Entraba con el instinto asesino, la castiga, el lomo de Tinks va a morir también. Magi Feliz se lleva la segunda de la fight, llena sabe lo que puede, intenta acabar con White Knight. Van a llevarse la vida de Sion, pero es de nuevo una triple para el tirador de Astralis y una doble para el midlaner. Ace para el equipo danés que está jugando las teamfights de escándalo. Terrak han outscaleado al equipo de SK y se van a llevar la partida. Con este buffo de Barón Nashor se ponen por primera vez en el encuentro por delante en el marcador de oro, pero es que esos dragones pesan demasiado y las fights de Jeskla y Magi Félix están siendo una maravilla. 11-2-4 para el tirador, que firma la que puede ser su mejor actuación del split. Hemos tenido que esperar hasta que Astralis estuviese eliminado fuera de playoffs para ver su mejor versión en esta Super Week. Irónico cuanto menos, pero liada en la casa de SK Gaming. Como decíamos, todavía no están eliminados, pueden no ganar una partida este fin de semana y aún así entrar en playoffs, pero dependen de varias cosas, entre ellos que Misfits y Schalke 04 empiecen a perder partidas, cosa que de momento no ha sucedido. Y luego ya, cuidado, porque mañana te enfrentas a G2. Una victoria te daba los playoffs, pero las partidas, entre comillas, fáciles ya han pasado y no has sumado nada. Terrak que va 2-0 Astralis esta semana. Correcto. Pueden hacer 3-0 Super Week. Ya no se juegan nada, ya no pueden entrar a playoffs, pero sin duda muy buena imagen la que está dejando Astralis. Y eso que los equipos que se enfrentaban a él lo tenían como el rival fácil, ¿no? El partido gratis que me puede hacer meterme en los playoffs. Bueno, lo hablaremos de esto después de la pequeña pausa, porque una cosa está clara, esto al menos le sienta un poco bien a Misfits.
Bueno, amigos, pues estamos de vuelta y ha vuelto a ganar Astralis. Lo decía Champi antes de irnos. 2-0 para la organización de Anesa y cuidado con Mad Lions, que se enfrenta a ellos mañana. Vaya semanita que está haciendo el equipo de Astralis. Les queda a Mad Lions para firmar una semana perfecta consiguiendo 3 victorias cuando en el total del split llevan 5. De hecho, sí, acaban de sumar la quinta. Claro. Si haces un 3-0, literalmente has conseguido la mitad de tus victorias la última semana. Qué locura, la verdad, la semana que está haciendo Astralis. Han mejorado muchísimo como equipo. También es verdad que ha sido una partida muy atípica la que hemos tenido al frente Terra, que hemos visto un equipo de SK súper pasivo regalando los dos primeros dragones, lo cual entiendo por qué intercambias por Heraldos, has puesto por delante a Nar, también a Orianna, pero tienes que ir a pelear el tercero. Con esos Power Spikes, Nar se quedaba en medio del pit del dragón. Es que Nar iba todo el rato un ítem por delante, ¿es esta jugada? Sí. Pero no se ha llevado ni una asistencia toda la partida, creo. Ha sido una situación muy muy rara, porque como decimos, se entiende lógico que tú decidas jugar al oro en los primeros compases de la partida. Hablábamos de la presión que tenías en medio, de la presión que tenías en top, y dices, vale, no vamos a preocuparnos en pelear los objetivos neutrales, mandamos a nuestro jungla a que se haga el heraldo en los primeros compases de la partida, y mientras tanto, vamos sacando placas, vamos sacando ventaja de oro. En ese momento del dragón, si no me falla la memoria, tenían una ventaja de 3.000, casi 4.000 de oro entre los dos conjuntos. Era un momento perfecto para pelear, porque además, tú lo destacabas, Champi, tenía una grandísima ventaja en Ar, que no ha venido para nada, porque él era prácticamente el único integrante de su equipo que quería pelear ese dragón. Veíamos a Tinks, veíamos a Jisoo por encima del muro, y el colapso ha sido tan rápido de Astralis que no ha habido forma de colapsar. A partir de ahí ya es tercer dragón y luego la siguiente cazada en medio sale terriblemente mal, se queda el alma Astralis y la partida se rompe. Bueno, Terrak, 5 de la tarde, primer partido del día, les ha pillado a todos en la hora de la siesta, menos a Jeskla, que ha sido el más avispado. Se ha llevado un par de fights, varias kills y ya no había quien parar a esa Kai'Sa. Lo tenía muy gratis para pegarle las fights, solo tenía que entrar, pulsar la Q y se llevaba mínimo una doble. Muchísimo oro de ventaja, y lo hemos destacado, para el tirador de Astralis, uno de los grandes criticados realmente, ¿no? Cuando se montó este roster, quizás de los que más dudas generaban era precisamente la Bolding. Al final, porque hay mucha gente que confiaba en ellos y seguías al conjunto de Mouse Esports. Yo sé que tú seguro que sí, ya los conocías, pero muchísima gente lo conoce por haber fracasado en otros proyectos. En el caso de Promiscuo, pues ya muchos conocen su carrera, y en el caso de Jeskla, después de lo que hizo por España, muy poca gente confiaba en el jugador. Pero oye, más vale tarde que nunca. Astralis realmente tenían una liga particular, ellos realmente lo que buscaban era no quedar décimo. Sí. Y están a punto de conseguirlo. De hecho, Vitality juega a continuación. Si Vitality pierde contra Salke 04, matemáticamente ya es imposible que queden últimos. Astralis y Vitality, que eran además los equipos que habían efectuado cambios en sus plantillas, con por Crownshot, Nukedag por Magifelix. Crownshot es verdad que fue un soplo de aire fresco en este equipo de Vitality, pero de momento no es suficiente. Y vamos a ver qué nos tiene que contar Magifelix, el midlaner de Astralis, precisamente. The LEC everyone, Astralis are now 2-0 in Super Week, and Magifelix, thank you for joining me. This is an insane result from you guys. How do you explain what's going on for Astralis? Well, I think as a team, we have been making a lot of improvements lately since I joined the team, and that has like helped us actually, you know, take some game off the better teams as well. And I feel like, you know, coming into this last week of Spring Split, we have actually like improved to a decent level where we can actually, you know, show that we are not maybe the worst team in the league, and we can actually maybe contest for like a middle tier spot. And hopefully, like, that's our goal coming into summer, that we can show that we can actually make it into playoffs. I agree. It gives a lot of hopes for summer. And talking to your teammates earlier today and yesterday, they were mostly telling me that this week for them is about making a statement, either for them or for the fans. What is it about for you? I mean, for me, I'm mostly trying to, you know, work on my own play individually, because I feel like I've been playing like decently, but I could be doing better than what I've been showing so far. So what I'm focusing on is like just trying to, you know, step up my game and perform as best as I can. Yeah, we're seeing an evolution for you, especially in the champion pool, playing the Sylas today. I'm wondering, is it because of the patch changes that you got away from the comfort champion pool maybe that you used to play? Or is it because you're getting more confident playing with this team? I feel like it's more about like how we are working as a team. When I like first joined, we had really bad synergy together. So our like game plan coming into the games was only to pick a scaling mid laner. Hopefully we don't fall too far behind in early game, and then we can beat them in the late game. But now that we have like actually, you know, made some improvements, we can, you know, expand our champion diversity a bit and play more for like early mid game diving champions as well, like the Sylas, for example. Yeah.
I see many great leads to follow for Astralis in summer, but I'm looking forward now with the learnings you got from this spring season, whether it's through losses or wins, as you got this week. What will you take away that can help you perform in summer? I feel like the biggest thing is just what I've been working on is trying to, you know, help my team like improve, because in the past I've usually been like always, you know, focused on my own gameplay, and if I see like things that are not going so well in the team, I'm not the one to like be the one to try and change that, right? Like I'm not trying to help my teammates actually improve as much as I should be doing. So like since I came to Astralis, I've been trying to work on that, and that's like the biggest thing I'm like taking with me into summer as well. All right. Well, I see brighter days coming for Astralis in summer. But Magi Felix, thank you so much for the interview. And best of luck for making the 3-0 in Super Week. Yeah, thank you. You're welcome. And we're going to take a short break and we'll be back in a few for Vitality versus Schalke 04. Stay tuned. Pues ahí teníamos la entrevista con Magi Félix. Por cierto, bonita gráfica de oro, ¿eh?, la que he reflejado en esta partida. Pero bueno, decía que como equipo han hecho mejoras a lo largo de las semanas y han llegado a tener un nivel decente donde quizás puedan no ser el peor equipo de la competición para pelear los playoffs de cara a la temporada de verano. Que bueno, han estado intentando mejorar su juego, su nivel de juego, y que dice que bueno, antes jugaban escalado en medio porque era en plan de vamos a intentar no perder la partida. Y ya en el late game acabamos imponiéndonos, que ahora que el equipo ha mejorado un poquito, han orientado un poco más las composiciones de cara a poder pelear al principio de la partida, cosa que tampoco hemos visto tan reflejada. No realmente, ¿no? Sí que es verdad que le preguntaba a Lore un poquito más por el pick de Silas en concreto, más que por el estilo. Entonces él, cuando se justificaba esos corkis que sacó al principio de la temporada, en que el equipo no estaba bien sincronizado, él acababa de llegar, y la única manera de intentar rascar victorias era piqueo escalado en medio y a ver qué pasa. Pero esta partida no hemos visto un Astralis proactivo. Sí, los campeones igual, incitaban un poco más a ellos. El Silas no es un corki, pero hemos visto un Astralis que se refleja en la gráfica de oro. Ha ganado varias fights, pero no ha sabido ponerse por delante hasta minuto 27-28, donde la partida ya estaba definida. Ya habían ganado la partida antes de ponerse por delante el marcador de oro. Sí que es verdad que es una de esas partidas donde puedes argumentar que la gráfica de oro no cuenta toda la historia, porque estábamos todo el rato viendo el cuenteo de los dragones, que ahí lo tenéis, de hecho, han ido todos a favor del conjunto de Astralis. Pero lo que son peleas, lo habéis vivido con nosotros, chicos. No ha habido primera sangre hasta el minuto 17-18, se ha hecho de rogar. Pero oye, es una victoria para Astralis, y lo mejor ya no es solamente el hecho de que hayan sumado una victoria hoy, sino las sensaciones de que es un bloque que ha costado, pero parece que por fin ha acabado encajando. Nosotros no sabemos si van a mantener el bloque de cara a verano o harán algún ajuste, pero al menos pueden acabar esta super semana con una buena nota, con un buen ritmo, a falta del partido de mañana contra Maldaño, recordemos. Sin duda, acabar 3-0 esta semana son muy buenos síntomas de cara a ese split de verano del que hablaba Magi Félix, que nos decía, no queremos ser últimos o no queremos demostrar que somos un equipo de este nivel, sino que podemos pelear en la media tabla, y tú lo has comentado. Incluso llegaba a decir en verano poder meternos en playoffs. Es la esperanza del minero de Astralis, hoy con victoria, y también buscan no ser últimos. A continuación juega Vitality contra el equipo de Schalke 0-4. Si gana Vitality, todavía está esa lucha por último plazo. Efectivamente, pero si sois parte de Fnatic, si gana Vitality, favorcito que hace el equipo y debería de darles automáticamente clasificación en los playoffs. A Fnatic y a Mifich, cuidado con esto, la pelea por los playoffs que sigue muy viva aquí en el streaming de la LVP en la LEC. Nosotros que nos vamos a pausa y enseguida hablemos con ese Schalke contra Vitality.